Ok. Bueno, esperemos que se vayan uniendo pronto. Bueno, voy a poner en el grupo que ya está la clase. Ok, ya dice. Solo es de esperar. Hmm. हम्म हम्म ना Esperemos que se conecten pronto. Ok. Ok, un estudiante acaba de contestar de que en su localidad está lloviendo fuerte. Ya me habían avisado otros. Hum... Okay, here is the first one. Hi, Jonathan. Good evening. Hi. Good evening. Hi. How are you? Fine, thank you. Okay, nice to see that you are great. Um, did you have troubles to join the class? ¿Tuviste algún inconveniente, algún problema? Para unirte. Yeah, sorry, I was driving. Oh, you were driving. Oh, no, don't worry, don't worry. It's better that you waited. Es mejor que haya esperado, ¿verdad? Eh, por si acaso. Es mejor evitar cualquier tipo de accidente. Muy bien ahí. Ok. And good evening, Daniela. Nice to see you again. Hola, buenas noches. Hi. Okay, I don't know if you're ready to start our final session, our final class. Si están listos, podemos comenzar. And what are we going to do in this class, in this session? Well, we are just going to do a little review. Well, not so little, not tan pequeño, about the whole course. Acerca de todo el curso, de todo lo que hemos estado viendo durante estos, las últimas cuatro semanas last four weeks if you remember because i know that you your, that your english level is very well i know that but uh sometimes it is very normal normal that you can study something and then uh there is a month later and you can or you could have forgotten it podrían haberlo olvidado tal vez entonces para eso es el repaso de hoy why Because uh, I want you to get the best score as possible on the final exam. Para que ustedes se puedan sacar la mejor calificación posible, ¿verdad? En el final exam. No sé si ya está disponible para ustedes, ya lo pueden ver. O si alguno de ustedes dos ya intentó. Si está disponible, si me pueden confirmar. Ya, yeah, yeah, uh, I did yesterday. Oh, you did it yesterday ya yeah. ok y what about you daniela si ya lo viste aún no pero ahora al finalizar lo voy a completar mm -hmm. ok great entonces muy bien uh, si jonathan dice que ya lo hizo que puede pasar y, y está perfectamente bien pues no hay ningún problema verdad pero me imaginaba que habían otros que todavía no lo hubieran hecho. Entonces, para ellos será esta clase. Y también para solventar preguntas puntuales que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Eh, no sé si antes de empezar hay algo en específico, algún tema, alguna inquietud que tengan de cualquier parte, de cualquier sección. One, two, three, four, five. Anything. Algo que no les haya quedado claro, tal vez algo gramatical porque así le damos más tiempo a eso, que al repaso general. ¿No? Everything's clear? ¿Todo todo está claro? Yo espero. Eh, ya. Yeah. Okay. just i only have uh, one comment to, 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 to uh, about the the final exam mm -hmm. uh, in one of the questions i think the the answer is wrong uh, the 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 correct answer that say the platform i think is wrong okay okay Um, déjame ver. Claro, pero es que en ese caso específico creo que no lo podríamos ver porque Daniela aún no ha hecho su, su final exam, ¿verdad? Entonces yo les puedo ayudar en las actividades, pero no en el midterm y en el final. En el caso de, por ejemplo, de... De ayudarles a encontrar la respuesta. En estos dos exámenes no puedo. Ahora, si Jonathan, tú ya encontraste tu respuesta y quieres verificar, por supuesto que te podría ayudar a ti. Pero en ese caso le estaría dando la respuesta a Daniela. Entonces, en ese caso creo que no podríamos verlo, por, por lo menos ahorita. Ok. Ahora bien, eh, igual, como tú dices que ya lo hiciste, entonces eh, lo que sí podemos hacer es esperar a a la otra semana, por ejemplo, el lunes de la otra semana a que se haya cerrado para que así ya definitivamente todos lo hayan hecho y podamos corroborar, verdad. Entonces tú puedes escribir en el chat del grupo general your doubt, your question y así la podemos corroborar, verdad. Will that work for you? ¿Funcionaría eso para ti? Okay, yo espero que sí. Okay, if you remember, this has been a large journey. Este ha sido un gran trayecto, una gran jornada, una gran un gran camino que hemos recorrido juntos, together. If you remember, we start with this section, the number one. Please call me Beth. Que se trataba acerca de cómo llamar a la gente, verdad. Conversaciones básicas, sencillas, pero que no dejan de ser importantes, verdad entonces eh, el tema de las conversaciones de presentarse de conversaciones de encuentros era solo una excusa para introducir los statements with be verdad entonces a lo mejor eh, los temas gramaticales de este curso no estaban algunos tan tan definidos por ejemplo esos de statements with be y también eh, los de WH questions porque eran como bien generales, verdad. Solo WH questions y ya practicar bastante, verdad. Pero por supuesto que es válido. Entonces, por ejemplo, comenzábamos como estos, verdad. And we did in that moment we did a little review about the verb to be. It was very short, right? Era bien corto, bien rápido, very quick. So it means in Spanish ser o estar. If you remember. Entonces, esta era como la, el repaso rápido que le dábamos a eso, ¿verdad? Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, seguro están aburridos de verlo, pero pues sí, esta era, digamos, un chequeo rápido. Y por supuesto, con sus contracciones, con sus abreviaciones pronominales, ¿verdad? The Pronoun Contractions. Cada tipo de, bueno, más que cada tipo, cada caso de abreviación. Con su pronombre y su verbo. Each noun with his, each verb. It's, each verb. ¿Ok? Entonces veíamos que para abreviarlos, lo único que se hace es eliminar la vocal y unirlo a la otra palabra con un apóstrofe. ¿Verdad? And turns into am. You are turns into your. He, she or, or it turns into his, she's, it's. We are, we're. And they are to today. Ok. Great. Luego comenzábamos con nuestro primer tema fuerte de gramática, ¿verdad? Eh, aunque el, el anterior también ya era algo fuerte, pero este es más. ¿Por qué? Porque este es un tense. This is a present. I mean the simple present tense, el tiempo verbal del presente simple. Para indicativo, si lo quieren ver así. Entonces comenzábamos con el con this statement, pero if you if you can check here, this is only the positive statement, right? Isn't it? ¿Están de acuerdo? Jonathan, Daniela, ¿me están escuchando? Y es solo que un poco cortado porque acá está, está lloviendo. Ok, comprendo. Comprendo. Eh, voy a intentar escribir en el chat también. Ok, entonces eh, veíamos este que era eh, su positive statement. Entonces, aquí yo no les había presentado las cuatro estructuras gramaticales para cada tiempo verbal porque quería ir despacio. Pero sí, básicamente se vendría siendo el, positive, el positivo, ¿verdad? Luego, pasamos a este tema, las WH words. Y si ven, todo eso está dentro de la section 1. Entonces, la section 1 estaba bien, bien cargada. Y luego, por ejemplo, la, la número 5 eh, tenía muy poco contenido. Pero bueno, igual. Para eso es la distribución del tiempo. Entonces, ...ocupábamos estas... ...wh-words, ¿verdad? Ok. I mean. This. Ok. Entonces, eh, teníamos... ...cada wh-word... ...a la izquierda, en blanco... ...y a la derecha teníamos traducción en español, verdad. Entonces son los adjetivos interrogativos, si no lo recuerdo mal, en español para realizar preguntas, verdad. Aunque veíamos que no solo se pueden encontrar al fin, al principio de una pregunta, sino que también en medio de una oración, verdad. Sobre todo con why. Entonces eh, otro tema de conversación que teníamos era where are you from? ¿De dónde eres? Okay, ¿where are you from? This is like, uh, you're going to use it when you are having a meeting with someone else. Cuando están conociéndose, cuando están, no sé, se están presentando con alguien, you are going to use this. Where are you from? De dónde eres. Where are you from? Y luego también veíamos una diferencia entre of y from, que decíamos que ambos significan de, pero Love es para indicar posesión y from para in indicar origen, ¿verdad? Entonces, ese from es el que vamos a indicar para cuando querramos decir de dónde venimos, de dónde provenimos, de dónde es nuestro origen, ¿verdad? Ya sea habitacional, de dónde vivimos, a dónde vivimos, o dónde hemos nacido, o de dónde venimos en un momento específico. Ok. Voy a poner en sí. el chat. Sí. And uh, where, where are you from uh, podría significar uh, como de, de qué país es uno o también podría significar como de, de qué ciudad, uh, o sea, se podría interpretar de, de manera distinta dependiendo del contexto. Absolutely correct, exactamente eso es así. Eh, por ejemplo, si yo sé que, que tú eres salvadoreño, ¿verdad?, si yo te pregunto de dónde eres, no me dirías de El Salvador, sino, eso ya se sabe, ¿verdad? Sino que me dirías, por ejemplo, el departamento o la ciudad, ¿verdad? Eh, igual, si es en Estados Unidos, a lo mejor dirían el estado de dónde son o de qué ciudad. Eh, si fuera una conferencia internacional, no sé, a lo mejor ahí sí dirían el país, pero. Uh, that will depend on the context. As you said, como dijiste, dependería del contexto. Okay. Lo bueno es que eso funciona exactamente igual que, que en español, ¿verdad? Igual en español eso dependería del contexto. So it is easier for us to comprehend it. Es más fácil, es fácil para nosotros, ¿eh? para comprenderlo. Ok. Awesome. Entonces, eh, les mencionaba eso para que nunca vayan a ocupar esa pregunta con off. Where are you off? ¿De dónde eres? No, where are you from? Right? Por, el, por la distinción en el significado de estas dos palabras en inglés. Y luego, teníamos otra structure here, pero no es la de un tiempo verbal. Esto es, eh, sigue siendo presente simple, o sea, sí es la de un tiempo verbal, pero no está presentada como tal, sino que es solo como un patrón y dice arriba, how to ask where a person is coming from, cómo preguntar de dónde está viniendo una persona o de dónde proviene una persona. ¿Okay? Entonces, eh, si bien como les digo, esta es la structure del, where are. You from. Sí, de hecho es Sí, sería simple present Pero un poquito modificado Que es específicamente para este caso Pues para preguntar de dónde es Una persona, entonces Dependiendo de qué va a variar esto eh, Bueno, por ejemplo Where y from No van a variar nunca Esas son Obligatorias Ponerlas y en ese orden It is mandatory to do Do it like that. Okay. Luego, el verb to be va a depender del subject. Si es primera persona, segunda o tercera y si es singular o plural. So, if it is you, we are going to use where are you from? Si es they, where are they from? Si es she, where is she from? Entonces, El orden se va a mantener como estoy mostrando aquí, pero el, es el verb to be el que depende del subject, no al revés. ¿Ok? Hasta ese punto todo está claro. Yeah. Ok, great. Eso lo voy a escribir en el chat también por si Daniela no alcanzó a oír. Por los inconvenientes de la lluvia, lo voy a escribir en el chat sin ningún problema. Is the verb to be. Oh, creo que se sí escucha. Hey. Great. And thank you for letting me know. Eso es muy útil para mí. Siempre que me puedan hacer saber todo lo posible, pues me ayuda bastante. Aunque esta es nuestra última clase, ¿verdad? Luego en ese momento teníamos una actividad de clase, aunque no recuerdo cuál fue, pero imagino que lo hicimos. And then we were talking about the positive adjectives. Okay, los adjetivos sure. posesivos. Perdón, Jonathan. Um, talking about W questions. Well, I think that it is not a W question, but it's a way to, to ask. Uh, Things. Uh, for example, I, I know other way that is for what. That means eh, para que, right? Yes, yes. For what is another way to say why? Para que es otra forma de decir por qué, ¿verdad? For what is another way to say why? For what is another way to say why? Okay. Entonces sí, por supuesto que las WH questions tienen un montón de combinaciones en las que podemos obtener diferentes significados. ¿verdad? Podemos ir variando la estructura del habla, no tanto gramatical, sino que más práctica. Pero sí, hay diferentes formas de decir una misma cosa, en efecto. Ok, entonces teníamos esos positive adjectives en español. Primero se los presentaba en español para que los recordáramos un poquito, para que sepamos bien de qué estamos hablando. Y luego en inglés, ¿verdad? Aunque veo que aquí me faltó el de ellos. Si me permiten, lo voy a poner. Ah no, perdón, perdón, está aquí. Ah, porque va junto con su y sus. Perdón, solo es la costumbre de ver ellos al final, they at the end. Entonces, eh, así es como utilizamos los positive adjectives en español, los adjetivos posesivos, verdad. Que no es lo mismo decir mi mí que mío o tú que tuyo, verdad. Mi es un adjetivo posesivo, mío. Es un pronombre posesivo. ¿Se recuerdan cuando? Ya vamos a ir avanzando a esa parte de los pronombres. Cuando le ponía, les ponía cuatro ejemplos de personal, um, positive, object y reflexive. Entonces, no es lo mismo decir mío que mí. O suyo que su. Solo, el único que sí es igual es para nuestro y nuestros. ¿Verdad? Nuestro va a ser igual para. Bueno, en español es igual. Tanto el pronombre posesivo como el adjetivo posesivo. En inglés, eh, su pronombre posesivo sería ours. Con S. Y si ustedes ven aquí, no tiene S. ¿Por qué no tiene S? Porque ahí no está diciendo nuestro como como pronombre posesivo, sino como adjetivo posesivo. Por eso no tiene S. Y por eso aquí dice my y no dice mine, M-I-N-E, porque este es un positive adjective, no positive pronoun. Por eso aquí dice your y no yours. Y por eso dice her y no hers y their y no theirs eso sería con positive pronouns ¿Okay? entonces recordemos mi tú su", su 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 nuestro y su y sus respectivos plurales y femeninos ¿Verdad? aunque ajá, sería para nuestro nuestra nuestra entonces para todos los demás, igual, esas palabras en inglés, these positive adjectives can be used for the singular and plural and also the feminine, the, the female and the male. Para masculino y femenino. Okay. Hi Mario, nice to see that you could join us. Me alegra ver que pudiste unirte. Hi, hi, hi. Sí que está cayendo lluvia aquí. <laughs> Sí, eh, no te preocupes, me imagino. Este veo es que. que lo, lo oigo bien poquito porque la cuota va más fuerte aquí. Don't worry. Okay. Por esa razón es que estoy escribiendo bastante en el chat para que también puedan ver esto. Este en mi Caso, no hay nada de lluvia, apenas unas gotitas cayeron, pero bueno, eso, eso es bueno porque la clase se graba a la perfección, entonces ustedes la pueden ver después, cuando ya no esté lloviendo en sus viviendas, ¿verdad? Ok, Carlos también se nos unió, excelente. Si les parece, nos vamos a apresurar un poquito porque esta es eh, apenas vamos con la sección 2, entonces vamos a acelerar un poquito. Luego seguíamos con las WH questions, ¿verdad? Eh, que lo empezamos viendo solo como WH words y aquí ya lo implementamos como preguntas, ¿verdad? Questions. So, where are you from? Que era el ejemplo, el primero con el que comenzamos. Luego, what is this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Verdad? When was it? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió? How are you doing? ¿Cómo te va? Okay. También, which one do you prefer? Which one do you want? Que sería más o menos lo mismo. Um, ¿Qué es ¿cuál quieres? o who is it? who is it? ¿quién es? verdad. entonces estos eran samples, right? of how you can use the wh questions, how you can ask with them. qué es lo que se puede preguntar con ellas, qué es lo que ustedes pueden preguntar con ellas, verdad. algunos ejemplos. of course there are many more. hay muchas más. okay? Pero sí, ¿verdad? Eh, lo abordamos como un tema muy importante, tanto de la sección de esa semana y de todo el curso. Las WH words han estado presentes en todo el curso. No sé si hay alguna pregunta con este apartado. ¿Alguna no. WH word? Sí, perdón, Jonathan. No, no. Ah, ninguna pregunta. Excelente. Ok, entonces. Eh, sí verdad que creo que creo que sí había sido Jonathan pero si no fuiste tú discúlpame creo que fuiste tú eh, de cualquier forma el punto es la pregunta que me habían preguntado what can I happy with entonces que por qué esa pregunta terminaba con with vea entonces es como que algunas les vamos a variar el orden en el complemento por ejemplo verdad pero por lo general vamos a mantener la estructura gramatical independientemente del contexto, ¿verdad? Luego podemos usar una u otra palabra dependiendo del sujeto, dependiendo del contexto y dependiendo si queremos hablar formal o informal. Pero vamos a mantener la estructura, ¿ok? ¿Podemos avanzar? ¿Todo bien? Sí. Yes. Okay, great. Luego teníamos una actividad, ¿verdad? Para intercambiar opiniones, siempre relacionada al tema. Y luego de eso introducimos el simple present tense. Ok, nuestro tiempo verbal, sí, porque. Sí, en el curso vimos dos tiempos verbales, pero este es el primero que introducimos tal cual así: simple present tense, como completo. Y luego yo les daba una pequeña descripción, a little description about how we can use it, right? And I to talk about something is happening now or it is usually repeated entonces claro que podemos ocuparlo como algo que está sucediendo ahorita de hecho es lo mismo que lo que les ponía en la descripción pero suele utilizarse para cosas que se hacen habitualmente periódicamente i think that it done well uh well i have a question but it is not related to the the class do it uh, the the time that we are uh, studying is uh, simple present tense uh what is the difference between Uh, tense and sentence and statement. No, de hecho es una muy muy buena pregunta y que se relaciona con el tema, con el curso y con todo el inglés, con todo el idioma y con cualquier idioma si ustedes lo quieren ver. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tense y statement? Porque statement y oración son lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Statement, eh, la traducción literal es enunciado. Entonces, es un enunciado, es una oración. ¿verdad? Luego, la diferencia entre tense y statement. Difference between statement y tense. Ok. Ay, perdón, se me fue inglés con español ahí. Disculpen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que el tense es un tiempo verbal. Ya sea presente simple, pasado simple, futuro simple, presente perfecto, futuro condicional, futuro perfecto, pasado perfecto, etc. Y los condicionales que hay. Entonces, todos esos son tenses. Que también están en inglés, ¿verdad? Yo los dije en español, pero están en inglés. En. De hecho, son en inglés, pero los dije en español. Porque en español no se llaman así, se llaman pretéritos. Entonces, el tiempo verbal es la, el momento en la línea del tiempo del cual estamos hablando. Lástima que no tengo una línea de tiempo con todos los tenses, pero se las puedo pasar en cuanto tenga tiempo. Este, Pero sí, por ejemplo. El tiempo verbal del presente sabemos que estaría al medio de esa línea de tiempo verbal. El pasado estaría a su izquierda y el futuro a su derecha. El statement es solo una de las estructuras que tiene cada tiempo verbal. Entonces podemos encontrar, si no recuerdo mal, eran 12 tiempos verbales en inglés. 12 tenses, 12 tiempos verbales. Y cada tiempo verbal tendría. Cuatro tipos de statements. Entonces, cada, cada tipo de statement sería el positive, positivo, negative, negativo, yes or no question, pregunta de sí y no, y WH question, pregunta de información. Entonces, eh, nótese que estoy diciendo cuatro tipos, ¿verdad? Luego hay una infinidad sin fin de statements. Que pueden ser en cualquier tiempo verbal y en cualquiera de esas cuatro estructuras, ¿verdad? Eh, podemos poner un millón de ejemplos, ¿verdad? Statements pueden haber millones y millones. Tipos de statements: hay cuatro, como decía, positive, negative, yes or no question, and wh question. Y cada tense tiene esos cuatro tipos de statements. Entonces, 12 por 4 vendrían siendo 48 statements. 48 tipos de statement por, K, por en total, por todos los, los tiempos verbales. Ok. Entonces, o si lo pusiéramos como en un esquema de burbujas, de círculos, no sé si lo han visto. En un círculo grande estaría tense, tiempo verbal. Adentro de ese círculo está otro mediano que sería tipos de statements que como digo sería el positivo, el negativo, sí, y no y, e información y adentro de ese sería todas las oraciones que decimos. ¿verdad? No sé si logré explicarme. Yeah, and sentence it's the same that tense or is different. No, no, no. Es este sentence, es lo mismo que statement. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Los demás no sé si entendieron lo que Jonathan estaba preguntando o mi respuesta. Daniela, Mario, Carlos. Porque esa Hello. no. Non entendiste? Sì, sì. sì. Ok, entonces eh, sí, lamento ahorita que la lluvia esté siendo como un factor de interferencia, que nos esté interfiriendo en la clase, pero como comprenderán, pues tampoco podemos detener la clase. Entonces, eh, sí, lo bueno es que yo no tengo ningún, ningún problema ni con la lluvia ni con el internet, entonces la clase queda perfectamente grabada y la pueden chequear después. Así mismo, como el material este que les voy a compartir, que les digo. Ok, so if you want, we can move forward. Podemos avanzar. Tenemos que avanzar. Y aquí es donde veíamos, ¿verdad? Entonces, eh, siempre relacionado a la pregunta de Jonathan, que está excelente, una muy buena pregunta. Empezamos con el tense. Damos la descripción del tense, el tiempo verbal. Y aquí vienen sus cuatro statements, sus cuatro tipos de statements. Entonces, podríamos decir que. El tense está arriba del statement. Es más grande. Abarca un tiempo verbal a cuatro statements. Que son positivo, negativo, sí y no e información. ¿Verdad? Y nuevamente, sentence es lo mismo que statement. Oración es lo mismo que enunciado. ¿Ok? Entonces veíamos su estructura, ¿verdad? Su estructura gramatical, en la cual vamos a ir reemplazando estos eh, elementos para generar nuestra oración. Creo que eso era fácil para ustedes. Y teníamos también esas preposiciones. Se llaman preposiciones porque son las palabras que ponemos antes de, in, o para indicar, pues, una posición en el espacio de algo, de alguien, ¿verdad? Decíamos que at es para cosas bien puntuales. For, for a specific place, in is for general or big places, and on is used to, to talk about vehicles and above something. Okay. Entonces, esto es relacionado a los lugares. A ver. Uh -huh. Porque yo les daba este material extra, pero la plataforma no lo presentaba con los lugares sino que con los tiempos, ¿verdad? Para los días de la semana. Entonces recordemos que para un periodo de tiempo grande, este, utilizamos in como todo un mes o toda una semana, todo un año. Para un tiempo específico también utilizamos at como mañana, como día, perdón, como tarde o una hora específica, una hora en punto. Y que on lo utilizamos para los días de la semana por individual, verdad? Entonces digamos que at e in tienen su relación sea de tiempo o sea de espacio y luego on es el único que es como bien puntual. En este caso para el espacio es se refiere a vehículos que van en marcha o encima de algo literalmente encima de algo y para tiempo es para los días de la semana por individual, ¿ok? Entonces, con eso terminábamos la section 2 y luego nos movíamos a la section 3. Bueno, si me dejan, voy a cerrar este. Okay. Y voy a abrir la section 3. Okay. Entonces, aquí, para empezar la section 3, volvíamos a retomar el tema de las WH words. Y las WH equations. Entonces le volví a poner la comparación, ¿verdad? Y ahora íbamos a empezar hablando específicamente de how y las variaciones que se le puede hacer a how the transformations we can do with how ¿Okay? entonces era para decir eh, como, ¿verdad? Así como tal, si sí dice como, pero con sus variaciones, que son estas, pues significan otras cosas, ¿verdad? Como cuánto, how much, and how many, dependiendo si es contable o incontable, how long, por cuánto tiempo, how far, qué tan lejos, how fast, qué tan rápido, how good, qué tan bueno, and how often, qué tan seguido. If you remember them, How is he? ¿Cómo es ella? En plan, eh, ¿cómo está? Perdón, no es cómo es ella, es cómo está ella. ¿Cómo se encuentra ella? How is he? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ahí dice how is he? ¿Cómo está él? Perdón, 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 disculpen, gran observación. Gracias por ello, gracias por la corrección. How is he? ¿Cómo está él? Great, Mario, gracias. ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra él? Y luego, para decir cómo es él de, de características, sea física o cualidades, será What is he like? Porque queríamos preguntar no exactamente sobre él, sino sobre sus características. Por eso utilizamos What, porque nos queremos referir a las características. Y nuevamente de él, no de ella. No sé por qué estaba diciendo de ella. Gracias, Mario. Luego veíamos los demonstrative pronouns. Si sí, recordamos, ¿cuántos teníamos? Si ¿Sí pueden recordar. Or, that, this, this, and those. Of course, absolutely correct. Los pronombres demostrativos. Recordemos que en inglés se le agrega una N. Demonstratives. Ok, entonces teníamos this, that, this, and those. Right? Así como lo acaba de decir Jonathan. Muy bien. This, that, this and those. Y así clasificados en este pequeño chart por su cercanía o su lejanía. Near, que es cerca. Far, que es lejos. Singular and plural, right? Entonces, this es para esto: eh, cercano singular. This, con e, cercano plural. Far, perdón, that, lejano singular. Y those, lejano plural luego veíamos varios ah perdón teníamos también one qué es one one era el pronombre impersonal verdad es como decir uno más o menos verdad entonces eh, teníamos estos ejercicios esta práctica que hacíamos primero con los demonstrative eh, pronouns right if you remember it look at those clouds that pencil is mine mine O oh, this pencil is mine Those are stars. That was close. Think about that option. Are those yours? That is great. Why is this ball here? Okay. Eh, también esos ejemplos. Aquí los felicitaba. Y también teníamos unos ejercicios con. Disculpen. Eh, también teníamos unos ejercicios con one y once ¿verdad? entonces decíamos que one y once era lo mismo pero con ese, su forma plural, ¿y de qué iba a depender? bueno, de la palabra que querramos reemplazar, que en sí va a ser eh, sustantivos sustantivos son los que vamos a reemplazar entonces, this bag is very old I need a new bag, pero para no repetir otra vez bag Ponemos one, ¿verdad? This bag is very old, I need a new one. Y ese one quiere decir bag en ese caso en específico, ¿verdad? También uno en plural. Small pineapples are sweeter than big ones. Las pequeñas piñas son más dulces que las grandes, ¿verdad? En español ya no volvemos a decir piñas, solo lo obviamos. En inglés sí hay que especificarlo, pero sin repetir. Para ello ponemos one or once. ¿Verdad? Si ¿Sí recuerdan esto, o hay alguna cosa que necesitemos reforzar, ¿se ¿Sí me pueden decir? No. Ok. Luego más ejercicios, ¿verdad? She needs new shoes. The old ones are too small. If you buy two bottles of water, you get a third one free. Okay. Luego, hacía una pequeña explicación de why y because, que era como los usos del por qué en español y en inglés, ¿verdad? Como su traducción, su equivalente. Why, con, con signo de interrogación, es por qué, como pregunta, preguntando el motivo de algo. Because es el por qué respondiendo a esa pregunta. Y que se puede abreviar como cas o como cos. Y que cada vez va siendo más informal. COS y cos son mucho más informales. The why, el por qué. Y también iba poniendo cómo se escriben en, en el español por si querían saberlo. Y también, como haciendo referencia a lo que les decía, podemos encontrar esas wh words en el medio de una oración. Ah, pero teacher, usted dijo que no se podía cambiar el, el orden de la estructura. Sí, no se puede y no lo estamos haciendo. Ahí, si la WH word está en el medio de la oración, ya no es una pregunta, ¿verdad? Sino que sería un positive o un negative. Y ese, esa palabra iría como parte del complemento. Luego los comparative adjectives, ¿verdad? Era el grado comparativo del adjetivo. Decíamos que habían tres, ¿verdad? El normal, el que siempre utilizamos, el comparativo y el superlativo. Pero nosotros solo íbamos a ver comparative, ¿ok? More than, más que, o menos que, haciendo una comparación. Esto es más que esto otro. Esto es menos que esto otro, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, no siempre, ¿verdad? íbamos a utilizar la determinación er, pero. Que Lo podíamos asociar, ¿verdad? El grado comparativo con ER. Error. Entonces, presentábamos estas reglas, ¿verdad? No las vamos a leer todos. Ahorita estamos en, en un repaso rápido para que les sirva a los que todavía no hayan hecho el final exam. Pero sí, pues podemos eh, retomarlas rápidamente, ¿verdad? Entonces, decíamos que por lo general, eh, si tiene una sílaba, entonces sí o sí le vamos a poner la terminación R. Er. Si termina solo con una vocal, perdón, con una consonante que no sea Y, entonces se la vamos a duplicar. ¿Verdad? Como en big, that turns into bigger. Y luego, que si tenía dos sílabas y no terminaba con Y, entonces ya no íbamos a ocupar la terminación R. Er, Sino que íbamos a poner more than en lugar de la R. Y si tenía tres, pues ya era eh, más que claro que teníamos que poner more than, cuatro, cinco, seis sílabas, incluso si existiera un objetivo así en inglés, pues sería con more than en lugar de la terminación R Entonces aquí estábamos, bueno, en este practicing time, estábamos hablando, ¿verdad? Los ejemplos, brindando ejemplos, y luego les presentaba estos, ¿verdad? Uno de ustedes me había preguntado qué pasaba con good y con bad. Esos eran los, los únicos, tendrían que ser los únicos, eh, adjetivos irregulares que no siguen ninguna regla. Ellos no, no se van a, a transformar conservando la estructura original y poniéndole R. A good sí le ponemos R al final, pero no conserva su estructura original, ¿verdad? Bad ni siquiera lleva la terminación R y no conserva su estructura. Y a ninguno de ellos le íbamos a poner more, more than. This is more good than, no. This is better than. Tampoco íbamos a decir, this is. More bad. No, this is worse. Okay. Entonces esto como no siguen, es como rompen las reglas que habíamos visto, decimos que son irregulares. ¿verdad? Y una actividad que vamos a realizar, ¿verdad? Creo que esa ya no la terminamos sesión Luego también nos podemos mover a la section 4 Do you like rap la mayoría decíamos que no incluido yo entonces eh, esta sección se trataba de eh, hablar acerca de las preferences, de los gustos de cada uno about each one preferences right entonces hablábamos un poco de más que todo de música hablamos verdad creo que mencionamos creo no estoy seguro si mencionamos películas pero Música, sí, sí es seguro. Y luego esa era nuestra temática. Pero nuestro apartado gramatical siempre iba a ser un poco de WH words, ¿verdad? Entonces yo comenzaba haciéndoles esta pregunta, recordando un poco de do y dance. ¿Por qué? Porque íbamos a seguir con, con simple present. Pero no enfocado en el, en el tense, en el general tense, en el tiempo verbal general, sino en solo su auxiliar. Do. Y su forma en tercera persona singular, das, y sus negaciones, ¿verdad? Don't y doesn't. Entonces, yo les recordaba aquí la estructura del tense, sus cuatro estructuras. Y veíamos un poco también de los pronombres para introducir al object pronoun. Entonces, eh, aquí les mostraba un poco de personal, positive, object, object y reflexive, pero que nos íbamos a enfocar en object the object pronouns. Entonces decía que eran utilizados para indicar sobre quién recae una acción, verdad? En este tipo de statements, de oraciones, de enunciados, vamos a decir que uno de estas personas, uno de estos pronombres o sujetos, realiza una acción y esa acción recae sobre cualquiera, excepto sobre sí mismo. Entonces todas las formas de combinarse estos, estas oraciones eran posibles, bueno, de cualquier forma, ¿verdad? Déjenme ver si tengo esto aquí, sí, esto así, por ejemplo, aquí así, esto así, esto aquí, esto aquí, como sea. Pero lo que jamás podía pasar era que fuera horizontal, porque eso implicaría que fuera un reflexive, que sale. De la misma de una persona y recae sobre la misma persona, sobre el mismo sujeto. Y eso no es object, eso es eh, reflexive. Entonces, el punto del object pronoun es que uno de los sujetos realiza una acción y recae sobre cualquier otra persona excepto ella misma. ¿Verdad? Entonces, si les parece, los vemos. Eran. Let me check. Ah, pero es que ya no los tengo en original porque, porque hicimos los ejemplos, ¿verdad? Pero si, si los ven, lo voy a señalar con el láser, eran me, también estaba you, no sé por qué se borró, me, you, him, her, it, us y them, ¿verdad? Ah, perdón, aquí estaban me, you, him, her, it, us, y them, okay, I saw her on the bus, la vi en el bus, ¿A ¿quién? A ella, ah, porque dije la, entonces ese es mi her, ¿verdad? Luego este, ah, lástima que esta no la pudimos llevar a cabo, en esta yo tenía planeado que cada uno dijera su película favorita, la íbamos a ir anotando y que la iban a defender de por qué era su película favorita. Y esa hubiera sido una gran actividad, pero es que el tiempo se va volando. De hecho, ahorita ya casi nos quedamos sin tiempo, aunque empezamos un poquito tarde. Entonces todavía tenemos unos minutos. Luego, ah, esta era la película y esta era la de la música. ¿verdad? Sí, lástima que no la pudimos llevar a cabo. Luego veíamos también un poco de modal verbs, de los verbos modales. Recordemos que no es modales de manners, de buenos modales, sino de eh, verbos serviles, también se llama, verbos que se utilizan con otros verbos. En inglés veíamos que eran will, could and should, right? En español se vendrían siendo iguales, agregándole saber. Eh, poder, deber y saber. ¿Okay? Entonces decíamos que will no está relacionado a ningún verbo en específico, sino que los transforma en su forma condicional, mientras que could está relacionado a poder y should a deber. ¿Okay? You remember this? ¿Lo recuerdan un poco? ¿O tienen alguna duda? Hasta ahorita. anyone of you ¿Alguien de los tres? Uh, uh, cool could be used uh, for past and, and present, right? Cool para presente or, or is only present or, or is... Oh, ya te entendí What ya is... te entendí, no te preocupes Este... Sí, si recuerdan que yo les decía que estos eran los auxiliares de los condicionales de, del condicional por sí solo podría ser de futuro condicional eh, pero que les decía que los condicionales son gramática súper fuerte algo complicada eh, yo todavía tengo problemas por ejemplo con el third conditional con el tercer condicional entonces que eso es gramática un poco complicada entonces, que no íbamos a ver su tiempo verbal, su tense, sino que solo íbamos a extraerle los auxiliares y no los íbamos a presentar como auxiliares, sino como modal verbs, como verbos modales. Pero sí, entiendo tu, tu duda, ¿verdad? Eh, estamos hablando, ok, en inglés estamos haciendo estos statements, estas oraciones, eh, pero ¿en qué tiempo verbal estamos? Estamos en condicional. Pero ver todo el condicional sería un poco complicado, al menos ahorita. Entonces, por eso solo nos quedábamos con, con modal verbs. ¿Eh? No sé si solvente okay. todo. Uh -huh. Ok. Entonces, también veíamos que, bueno, ni siquiera íbamos a usarlos todos, pero yo sí se los quería presentar para que no quedara 100% todo en el aire de que. Bueno, estamos hablando de algo, pero no sabemos muy bien qué es. A mí no me gusta eso. El tema del condicional, porque ni modo, es forzado, porque es muy difícil para este momento, pero, eh, pero al menos sí ver un poquito de cool y short. En realidad, la plataforma nos presenta solo would, ¿verdad? Que lo decíamos que lo ocuparíamos para invitaciones, para propuestas. Y hacíamos una comparación, entre comillas, entre simple present y moral verbs. ¿Verdad? ¿Por qué, entre comillas? Porque moral verbs no son un tiempo verbal por sí solos. Tendría que ser contracondicional, pero ya, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahorita no va al caso. Entonces, no es lo mismo decir las cosas en simple present que con los moral verbs. Si yo digo el tema de gustar ¿verdad? para hacer una invitación. En presente sería do you like to, te gusta. En cambio, en modal verbs sería te gustaría, would you like to. Entonces, ahí radica la diferencia, ¿verdad? Por supuesto que para hacer una propuesta o una invitación, lo más normal es que ocuparíamos modal verbs, right, Con would, would you like to, te gustaría, or would you love to, te encantaría tal cosa, te encantaría ir a tal parte, te encantaría hacer esto. ¿Verdad? Entonces. Eh... Este, una pregunta. Uh -huh. eh, entonces, pero, pero sí habría como dos formas de preguntar las cosas: es de decir, eh, ¿Do you want to go? ¿O would you like to go? Know, ¿Something like that? Sí, sí, por supuesto. Uno, nosotros podemos decir, ¿Do you want to go? O en su forma corta, como lo dijiste, ¿Do you wanna go? Pero eso es eh, un poco más cerrado, ¿verdad? De sí o no. O un poco más directo. De, ¿va a crecer o no? En cambio, el would you like to es más polite, más, un poco más suave, más calmado, más educado. ¿Te gustaría? Y ahí va la condición, ¿verdad? Puede ser que sí o puede ser que no y en simple present yo te estoy diciendo o oh, sí o no escoge verdad en cambio en, en modal verb es como podrías quisieras pudieras en condicional verdad pero sí sí evidentemente también sería posible decir well do you want to go ¿Quiere decir? pero es más directo verdad would you like to go es más indirecto más para un primer contacto. Dependiendo del contexto. Ustedes van a usar el que más sea adecuado. Gramaticalmente ambos son correctos. Pero será adecuado. El que lo determine el contexto. ¿Verdad? Luego terminamos nuestra. Section 4. Justo ahí. Y comenzamos con esta. Section 5. ¿verdad? Que es justo lo que hemos estado viendo. Esta semana. De. Ah, disculpen. ¿Me pueden ver? Ya, yeah. Ok, great. No sé por qué se desconectó. Bueno, para finalizar, tell me about your family. Esto la vamos a ver rapidísimo porque es justo lo que hemos estado viendo estos tres días anteriores. ¿verdad? El resumen de la programación que veíamos, verdad. Esto quizás sea lo más importante, recordar otra vez este chart about the family tree. Este es el árbol genealógico. Entonces, decíamos que lo vamos a estudiar o a visualizar dependiendo de la perspectiva de cada uno, ¿verdad? No sería lo mismo decir desde mother, partir desde mother, que desde mí, ¿verdad? Porque si fuera desde mother, mother se, se convertiría en mí. Entonces creo que es un poco evidente. En brother que es hermano, sister hermana, father padre, padre y luego que para decir abuelos decimos grandparents y para abuelos en adelante vamos agregándole great para ir ya en una generación atrás. Great grandfather que es bisabuelo, great great grandfather que es tatarabuelo y así 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 cada vez que queramos decir tatar y vamos a agregar great. ¿verdad? Y lo podemos hacer tanto con guiones como sin guiones. Luego, uncle, que es tío, tía, aunt, primo prima, cousin, nephew, sobrino, niece, sobrina, son hijo, daughter, hija. Y que para hablar de los que son familiares por afinidad, vamos a decir su equivalente, pero agregándole in love después. Comentábamos un poco, poníamos en práctica el vocabulario de la familia, hablando un poco de, de cada una de nuestras familias, y veíamos también present continuous tense. En este caso es básicamente igual que el simple present, pero especificando que se trata del momento ahora. No tanto de algo que se repite siempre. Puede ser, pero yo quiero especificar y remarcar que está sucediendo ahora, ¿verdad? Entonces, estas eran sus estructuras con sus respectivos ejemplos que hicimos en clase, ¿verdad? Negativo, sí o no, e información, ¿verdad? También lo tienen en la clase de, de antiar. Y los últimos que vimos, los quantifiers, los activos cuantitativos, que eran para describir la cantidad de algo, esta era la propuesta de la plataforma, y aquí yo les, se los transformaba a esto, ¿verdad? Para ir desde arriba hacia abajo, todo, casi todo, mucho o varios, la mayoría y vario, varios, varios, eh, muchos, un montón, algunos o alguno, un poco, unos pocos y nada, ¿verdad? Y ahí nos faltó ver estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, solo los voy a decir rápidamente. We have many friends, tenemos muchos amigos. There are not many tourists, no hay muchos turistas. Do you have many clients? ¿Tienes muchos clientes? She does not have some apples. Ella no tiene algunas manzanas. There is some milk in the kitchen. Hay algo de leche en la cocina. Can I have some cookies? ¿Puedo comprar o me podría dar? Esa este es un poco más interpretada. ¿Podría dar algunas galletas? He does not have any money. Él no tiene nada de dinero. O él no tiene algo, ajá, nada de dinero. Are there any changes? ¿Hay algunos cambios? Is there any drink? ¿Hay alguna bebida? Y bueno, esta era la última diapositiva, tanto de la presentación como de la semana y como del curso. Es una, una positive quote, una frase positiva de Babe Ruth, que escogí para ustedes, y que se las com quería comentar. Dice, Every strike brings me closer to a home run, que está relacionado al béisbol, si, si se dan cuenta, strike y home run. Y dice, cada strike, digamos, cada error que tiene, brings me closer, me acerca al home run, al éxito, podría traducirse o interpretarse, ¿verdad? Cada error me acerca cada vez más al éxito. Entonces se las quería compartir porque no sé si nos volvamos a encontrar en próximos cursos, entonces por si acaso pues dejarlos con este con esta quote, esta final quote, esta frase final y desearles pues toda la suerte en su en la continuación de su aprendizaje, decirles que yo he estado muy satisfecho con su progreso. Y que espero y sé que pueden llegar a muy lejos y siguen trabajando así. De mi parte, ha sido un gusto haber estado con ustedes y pues nada más eso. Desearles mucha suerte en el futuro, que sigan trabajando muy bien, igual de genuinos como lo han hecho. Y ojalá nos volvamos a ver. Básicamente sería el adiós del curso. A menos que alguien tenga una pregunta, ¿verdad? No, muchas gracias. Por pedir y gracias. Claro que sí. It has been a pleasure. Ha sido un placer. Ok. Entonces, si no hay preguntas, nos despediríamos aquí. Eh, queda ya con esto, pues, hecho el repaso para si alguien no ha hecho el final exam, ya con esto lo tiene para hacerlo. Y yo quedo pendiente de mandarles el, el esquema de los círculos y de la línea de tiempo. Y eso les va a servir. Ya con esto termino y los dejo libres. Eh, lo de la línea de tiempo, les voy a mandar todos los tenses que hay para que ustedes sepan cómo ubicarlos cuando los estudien en el futuro y sepan que para cada uno tienen que estudiar sus cuatro estructuras gramaticales. Y con eso les prometo que van a dominar bastante la gramática del inglés y van a mejorar bastante su inglés. Entonces, les va a ayudar mucho. Gracias Mario por poner tu nombre. Eh, en este caso, pues yo los recuerdo, estuvo Jonathan, Daniela, Mario y Carlos un momentito, pero también si ustedes dos, Daniela y Jonathan, quieren poner su nombre, por supuesto que pueden hacerlo para la asistencia. ¿okay? Entonces, nuevamente, ha sido un placer de mi parte y, y espero todo lo mejor para ustedes en el futuro. Muchas gracias, igual por este teacher. Claro que sí. Okay. So, again, if you have any questions, vamos a terminar aquí. Okay? Pasen una gran noche, disfruten el fin de semana y sigan estudiando siempre, ¿okay? Gracias. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye.